Este equipo es tan bueno como cualquiera de los equipos de ventilación mecánica que hoy tenemos en el país. Dicho sea paso, los equipos que tradicionalmente y con los que más familiarizado está el intensivista cubano, que son los equipos de la Drague, como el Sabina y el Evita. Este equipo de Combioven es tan bueno e incluso mejor que estos que estamos comentando. O sea, en cuanto desde el punto de vista técnico, este nuevo ventilador mecánico sería de una ayuda inestimable para el manejo de los pacientes críticos en las unidades de terapia intensiva, que incluso se puede utilizar también en el ámbito de los cuidados anestésicos. Dentro de la pantalla del equipo se monitoriza el dióxido de carbono que las personas expiran. Y eso es bueno porque eso da la potencialidad no solamente del análisis gráfico en tiempo real, sino que para futuras versiones del equipo trabajar con análisis diferentes de este CO2 que se llama capnografía volumétrica, lo cual sí sería un paso mucho más superior desde el punto de vista tecnológico en cuanto a ventilación mecánica y con mayores prestaciones para nuestros pacientes. Y también da la saturación de oxígeno, o sea, la oxigenación de la sangre. Y eso permite también, en futuras versiones, poder determinar de forma automática y precisa cuál es la cantidad de oxígeno que el paciente requiere. O sea, darle al paciente ni mucho oxígeno que es dañino, ni poco que también es dañino. O sea, eso lo permite mediante estas dos novedades que tiene el equipo de ventilación mecánica.